Este vídeo muestra las instrucciones para usar la escala Race. La escala Race valora 5 ítems. 1. Paresia facial. 2. Paresia braquial o del brazo. 3. Paresia crural o de la pierna. 4. Desviación ocular y cefálica. 5. Afasia, que se valorará en los pacientes con debilidad en el lado derecho del cuerpo, o agnosia, que se valorará en los pacientes con debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Para valorar la paresia facial, se pide al paciente que sonría o que enseñe los dientes. Se puntúa la simetría de la mueca facial. Hola, enséñame los dientes. Puntuaremos 0 si la movilidad de la cara es normal y la mueca al enseñar los dientes es simétrica. Enseño los dientes. Puntuaremos 1 punto si la mueca al enseñar los dientes es ligeramente asimétrica. Y puntuaremos 2 puntos si la mueca al enseñar los dientes es totalmente asimétrica. Si el paciente no comprende o no colabora, se puede provocar una mueca facial haciendo una ligera presión con los dedos detrás de las orejas. Para valorar la paresia braquial, se pide al paciente que levante los brazos y que los mantenga en alto a 45 grados si está tumbado o a 90 grados si está sentado. Si el paciente no colabora, hay que colocarle los dos brazos en alto. Se puntúa el tiempo que mantiene los brazos contra gravedad, es decir, sin que lleguen a contactar con la superficie sobre la que está apoyado. Levante los brazos y aguante los 10 segundos. 1, 2, 3. Puntuaremos 0 si no se observa debilidad o la debilidad es ligera, de manera que el paciente mantiene los dos brazos contra gravedad más de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Puntuaremos 1 punto si se observa debilidad moderada, de manera que el paciente mantiene uno de los dos brazos contra gravedad menos de 10 segundos. Levante los brazos. Puntuaremos 2 si se observa debilidad severa, de manera que el paciente no mantiene uno de los dos brazos contra gravedad. Para valorar la paresia crural, se pide al paciente que levante las piernas y que las mantenga en alto, a 30 grados estando sentado y flexionando las rodillas si es necesario. Si el paciente no colabora, hay que colocarle las dos piernas en alto. Se puntúa el tiempo que mantiene las piernas contra gravedad, sin que lleguen a contactar con la superficie sobre la que está apoyado. Levante las piernas. 1, 2, 3. Puntuaremos 0 si no se observa debilidad o la debilidad es ligera, de manera que el paciente mantiene las dos piernas contra gravedad más de 5 segundos. Puntuaremos 1 punto si se observa debilidad moderada, de manera que el paciente mantiene una de las piernas contra gravedad menos de 5 segundos. Puntuaremos 2 si se observa debilidad severa, de manera que el paciente no mantiene una de las dos piernas contra gravedad. Hay que valorar si el paciente tiene tendencia a dirigir la mirada y girar la cabeza hacia un lado. En caso de desviación oculocefálica, la dirección de la mirada es hacia el lado contrario de la debilidad del cuerpo. Puntuaremos 0 si el paciente no tiene tendencia a girar la cabeza y dirigir la mirada hacia un lado. Puntuaremos 1 punto si hay desviación y el paciente tiene tendencia a girar la cabeza y dirigir la mirada hacia un lado. Para valorar la somatognosia y la nosognosia, pediremos al paciente que responda a 2 preguntas que siempre serán las mismas. En primer lugar, enseñándole su brazo o mano izquierda, el afectado, le preguntaremos: ¿de quién es este brazo? Los pacientes con asomatognosia no reconocen su brazo izquierdo. En segundo lugar, le preguntaremos: ¿puede mover bien los dos brazos y aplaudir? Los pacientes con anosognosia no reconocen el déficit de fuerza en su brazo izquierdo, por lo que contestan que sí e intentan aplaudir. ¿De quién es este brazo? Mío. ¿Este brazo es suyo? Sí. ¿Puede mover bien los brazos y aplaudir? Con este sí, pero este no. Puntuaremos 0 si el paciente no tiene asomatognosia ni anosognosia. ¿De quién es este brazo? No lo sé. ¿Es mío este brazo? Puntuaremos 1 punto si el paciente tiene asomatognosia o anosognosia. Este no me lo noto.
¿De quién es este brazo? No lo sé. ¿Es mío este brazo? Puntuaremos 2 si el paciente tiene asomatognosia y anosognosia. ¿Puede mover bien los dos brazos y aplaudir? Sí. Para valorar la fascia, se pide al paciente que obedezca 2 órdenes, que siempre serán las mismas. Cierre los ojos y haga un puño con la mano. Algunos pacientes pueden tener afasia sin debilidad en el lado derecho del cuerpo. Cierre los ojos. Haga un puño con la mano. Puntuaremos 0 si el paciente obedece las 2 órdenes. Cierre los ojos. Haga un puño con la mano. Puntuaremos 1 punto si el paciente obedece una de las 2 órdenes. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Haga un puño con la mano. Haga un puño con la mano. Puntuaremos 2 puntos si el paciente no obedece ninguna de las 2 órdenes. La puntuación total de la escala va de 0 puntos en pacientes sin déficit neurológico o con déficit neurológico leve hasta 9 puntos en pacientes con déficit neurológico grave.